Buenas tardes a todas las sedes que nos escuchan y a quienes nos están siguiendo en este momento por YouTube. Hoy tenemos una videoconferencia muy importante porque tiene que ver con el embarazo, que es embarazo más preeclampsia severa. La va a impartir la doctora Laura Sosa López, que es ginecóloga de aquí también de Telemedicina y que atiende muchos de los hospitales que nos siguen. Esperamos que esta videoconferencia sea de mucha importancia por todos los problemas que surgen en el embarazo cuando se presenta preeclampsia y poder saber qué cosa hacer en estos casos. Y pues le agradecemos mucho a la doctora Laura que esté cooperando con nosotros y nos apoye para brindar estos temas a los hospitales y a toda la gente que esté interesada. Y sin más, los dejamos con la doctora Laura para que nos pueda explicar más acerca de este tema. Gracias, doctora. Gracias, Edith. Bueno, buenas tardes a todos. Pues vamos a ver un caso clínico sobre preeclampsia severa y embarazo. Yo sé que probablemente en los hospitales básicos pues no sea muy frecuente la presentación de estas pacientes, pero sin embargo en algún momento, en alguna ocasión lo van a ver, y espero que pues lo que vamos a ver en este caso clínico les sea de ayuda y podamos referir en forma oportuna a las pacientes, que es lo más importante para tratar de disminuir o reducir la mortalidad materna, ¿no? Bueno, se trata de una paciente femenino de 25 años de edad con sus antecedentes serodofamiliares de importancia, únicamente la madre hipertensa, los antecedentes personales patológicos, niega todo tipo de antecedentes. Dentro de sus antecedentes ginecoobstétricos, paciente que inicia su menarca a los 12 años, con ciclos menstruales de 30x3, niega dismenorrea, con inicio de vida sexual activa a los 22 años, una pareja sexual, su primer embarazo, cursando en el momento de haber sido vista, con un embarazo de 34 semanas de gestación por fecha última menstruación, llevó un control prenatal irregular con 5 consultas, manteniendo durante su control cifras tensionales de 100 sobre 60 y 100 sobre 70 durante el embarazo. Su padecimiento actual, pues acude a consulta por cefalea frontal de 4 horas de evolución, vómitos en 2 episodios de tipo alimenticio, refiere edema de miembros pélvicos de 2 semanas de evolución, así como antecedente de elevación de cifras tensionales desde hacía 2 semanas, entre presiones de 120 sobre 90, 130 sobre 80, a su ingreso con cifras tensionales sobre 160-100, negando otra sintomatología y percibiendo movimientos fetales. A la exploración física se encontró una paciente consciente, tranquila, con buena coloración de tegumentos. La exploración cardiopulmonar sin alteraciones a nivel de abdomen, encontramos un abdomen globoso a expensas de útero gestante, con un producto único vivo, longitudinal cefálico, con una altura de fondo uterino de 29 centímetros, una frecuencia cardíaca fetal de 150 latidos por minuto, niega actividad uterina a la exploración ginecológica, un cérvix posterior cerrado, con extremidades con edema en manos una cruz, miembros pélvicos con edema 2 cruces, los reflejos osteotendinosos aumentados 3 cruces, con un llenado capilar de 2 segundos, un peso de 70 kilogramos, una talla de 1.50, una tensión arterial de 160 sobre 100 y una frecuencia cardíaca materna de 80 latidos por minuto, respiraciones de 20 por minuto. Dentro de sus estudios de laboratorio se reportaron una hemoglobina de 15.2 gramos por decilitro, un hematocrito de 43.7, leucocitos de 8.3, plaquetas de 151 mil, una glucosa de 81 miligramos por decilitro, creatinina de 0.6, una transaminasa glutámico oxalacética de 41 unidades por litro, una transaminasa glutámico pirúvica de 55, una bilirrubina total de 0.1 miligramos,
bilirrubina indirecta de 0.1 miligramos por decilitro, unas proteínas totales de 6.4, el ácido úrico de 6 miligramos, una fosfatasa alcalina de 185 unidades por litro, una deshidrogenasa láctea de 218 unidades por litro, un examen general de orina con un pH de 7, una densidad de 1.015, leucocitos de 0 a 3 por campo, bacterias 2 cruces, células epiteliales 3 cruces y una proteinuria de 75 miligramos por decilitro. La tensión arterial persistió en 150-100 milímetros de mercurio a la hora posterior a su ingreso. Presentó signos y síntomas compatibles con preeclampsia severa, por lo que se decide internarla y tratarla al sexto día de hospitalización. Se encontró un ácido úrico de 7 miligramos, unas cifras tensionales persistentes de 150 sobre 100, y como la paciente no respondía al tratamiento médico, se le realiza una operación cesárea, obteniéndose un recién nacido vivo de 35 semanas de gestación, un Apgar de 8-9. Presentó buena evolución en el posoperatorio y los exámenes de laboratorio se mostraron normales posteriormente. Bueno, esta es una imagen de la diosa del parto azteca y vamos a ver un poco sobre este tema. Vamos a ver que la preeclampsia, dada la importancia que tiene por la mortalidad materna tan elevada que tiene, ya que es responsable de casi 60 mil muertes a nivel mundial al año. La OMS reporta que cada 7 minutos está muriendo una paciente por preeclampsia. En México y Latinoamérica es la principal causa de muerte materna, en el 25 al 30% aproximadamente. Que cuando los embarazos son menores de 32 semanas de gestación se asocia a 20 veces mayor la mortalidad materna en comparación con embarazos mayores o iguales a 37 semanas de gestación. La morbimortalidad también perinatal también es importante, ya que es la principal causa de prematurez por indicación médica en el 15 al 23%, es 5 veces mayor la mortalidad perinatal, es causa del 25% de óbitos y muertes neonatales y causa del 30% de retraso en el crecimiento intrauterino y del 4 al 20% de desprendimiento de prematuro de placenta normoinserta. Bueno, por definición, la preeclampsia es un padecimiento multisistémico de severidad variable, es específico del embarazo humano y está caracterizado por una reducción de la perfusión sistémica que va a generar vasoespasmo y activación de los sistemas de coagulación. Es un padecimiento heterogéneo y evolutivo. El curso clínico es impredecible, no sabemos qué va a pasar con estas pacientes. Podemos tener una paciente con una preeclampsia leve que en cualquier momento se pueda agravar su padecimiento y desarrollar una preeclampsia severa o una preeclampsia severa que puede estar controlada y en cualquier momento desarrollar inminencia de eclampsia. Entonces, su curso clínico es impredecible. O tener una paciente que cursó el puerperio aparentemente normal y regresar posteriormente grave, ¿no? Con complicaciones de la preeclampsia. Bueno, no olvidemos que la preeclampsia la podemos encontrar hasta 40 días después del parto, entonces por eso es importante estar al pendiente de una paciente que encontremos con estos síntomas de preeclampsia. El tratamiento pues es empírico y va a estar dirigido a prevenir o tratar las complicaciones. ¿Por qué empírico? Porque no se sabe actualmente todavía la causa exacta que desencadena la preeclampsia. Bueno, en cuanto al manejo médico de la preeclampsia, pues vamos a ver que debe ser efectivo en reducir la mortalidad materna, ¿sí? La vigilancia prenatal debe ser muy cuidadosa, tenemos que hacer diagnósticos y tratamientos oportunos
Y algo bien importante es la educación del médico y del paciente. Nosotros debemos estar constantemente actualizándonos, debemos estar constantemente preparándonos para detectar estos problemas a tiempo. Y también necesitamos enseñar y educar a las pacientes, ya que en muchas ocasiones pues las pacientes desconocen totalmente, ¿no?, los síntomas o las manifestaciones de este padecimiento, y que nosotros tenemos la obligación de explicárselos, de decirles todos los datos de alarma obstétrica, ¿sí? Bueno, en donde el tratamiento definitivo de este padecimiento va a ser la extracción de la placenta con pues interrupción de los embarazos, ¿no? Bueno, según los criterios diagnósticos de preeclampsia, según el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia del 2013, menciona que la tensión arterial mayor o igual a 160 milímetros de mercurio o 110 milímetros de mercurio, vamos a decir que es una preeclampsia severa, ¿sí? Si encontramos proteinuria mayor o igual a 300 miligramos de proteínas en 24 horas, o 5 miligramos de, o 5 gramos de proteínas en 24 horas, aunque también podemos tener pacientes sin proteinuria. Vamos a tener trombocitopenia menor de 100.000 plaquetas por milímetro cúbico, va a haber una disfunción hepática con epigastralgia, va a haber pacientes con insuficiencia renal progresiva, edema pulmonar, alteraciones visuales o cerebrales. Y la proteinuria y el edema mencionan que no es indispensable para hacer un diagnóstico de preeclampsia severa, ¿no? Como antes se creía que era indispensable que las pacientes tuvieran proteinuria, si no, no cursaban con preeclampsia. Actualmente no son indispensables para el diagnóstico. Bueno, se menciona que la preeclampsia se presenta en aproximadamente el 2 al 8% y la eclampsia en alrededor del 0.5 al 0.1% de todas las pacientes embarazadas. Algunos mencionan hasta un 10 a 12% de preeclampsia, ¿sí? La fisiopatología, pues bueno, sabemos que no sabemos la causa exacta, pero sí se sabe que todo el problema se desarrolla por una placentación anómala, donde va a haber una invasión inadecuada de las arterias espirales por parte de las células trofoblásticas, lo que va a provocar una disfunción endotelial con una irrigación inadecuada. Todo esto va a llegar a producir las manifestaciones de la enfermedad y sus complicaciones. Bueno, ¿cuál es el manejo de la preeclampsia severa? Pues dentro de las medidas generales vamos a ver que una vez que nosotros tenemos una paciente como la que vimos en el caso clínico, debemos tener un manejo adecuado de los líquidos intravenosos, que va a debemos tener un control adecuado de la hipertensión arterial. Debemos estar pendientes y prevenir las crisis convulsivas y hacer una interrupción oportuna del embarazo, ¿sí? Tener bien presente que el manejo debe ser multidisciplinario. En muchos hospitales, no se acepta el que las pacientes deben ser manejadas en forma multidisciplinaria, o sea, el ginecólogo, el terapista, el internista. En muchas ocasiones se le deja el manejo al ginecólogo y pues realmente por norma y por todos los estudios que se han hecho, que el manejo debe ser multidisciplinario, no quedarnos nosotros solos con las pacientes, ¿sí? Debemos tener cuidado en la inocuidad del fármaco para el feto que vamos a utilizar. Debemos mantener flujos sanguíneos uteroplacentarios, estar vigilando esos bebés a través de pruebas sin estrés, a través de flujometría Doppler. Debemos tener flujos sanguíneos cerebrales, renales adecuados y evitar la caída brusca de la presión arterial, ya que en muchas ocasiones, pues, como vemos pacientes hipertensas, demasiado hipertensas, pues queremos
que las pacientes estén en presiones arteriales de 160, ¿no? O menos, y eso debemos evitarlo porque la irrigación fetoplacentaria va a estar afectada. Entonces, nosotros no debemos tratar de bajar totalmente la presión, ¿sí? La TEA sistólica la debemos mantener entre 140 y 150, la tensión arterial diastólica por debajo de los 90 milímetros de mercurio. Bueno, ¿cuáles son los síntomas, las manifestaciones que las pacientes van a tener cuando estamos hablando de una preeclampsia severa? Pues ellas refieren dolor de cabeza severo y persistente, va a haber alteraciones visuales, dolor epigástrico o en barra debido a la distensión de la cápsula de Gleason. Vamos a ver pacientes con náuseas, nauseosas o con vómito, y los reflejos osteotendinosos van a estar aumentados. Vamos a encontrar edema papilar y en casos o complicaciones, casos graves, falla cardíaca. Bueno, las medidas generales, una vez que tenemos una paciente con preeclampsia severa, pues nada por vía oral, pacientes se mantienen en ayuno, con una vena permeable, con una sonda Foley, con medición de diuresis horaria, manteniendo mediciones de presión arterial y frecuencia cardíaca fetal cada 15 minutos, solicitar los estudios de laboratorio pertinentes, un perfil toxémico completo, con biometría hemática completa, química sanguínea, pruebas funcionales hepáticas completas, determinación de ácido úrico, tiempos de coagulación y examen general de orina, determinación de proteínas en orina de 24 horas, los estudios de gabinete pertinentes, dependiendo de las manifestaciones, los síntomas, lo que encontremos en la exploración física de las pacientes, pruebas cruzadas y, bien importante, una valoración por la unidad de cuidados intensivos. Bueno, aquí están nuevamente los estudios de laboratorio que debemos solicitar. Y en cuanto al manejo, ya una vez que nosotros detectamos una paciente con cifras tensionales elevadas y que estamos pensando que clínicamente o tal vez ya laboratorialmente, como vimos en este caso, es una paciente con preeclampsia severa, debemos tener cuidado para el manejo de líquidos, ya que la sobrecarga de líquidos puede hacer que compliquemos más a la paciente. Entonces, el uso agresivo de líquidos se asocia a mayor mortalidad materna, por lo cual debemos tener una administración cuidadosa y monitorización estrecha del balance de líquidos. ¿Cómo vamos a hacer este manejo de líquidos? Pues estas pacientes generalmente están edematizadas, con una deshidratación, con una edema y vamos a manejar a estas pacientes con una carga de soluciones cristaloides de 250 mililitros para pasar en 15 a 20 minutos, posteriormente continuar con 125 mililitros por hora y mantener el balance de líquidos y la medición horaria de la diuresis en caso de que las pacientes ya estén en el periodo posparto, ¿sí? El control de la hipertensión severa, el objetivo es prevenir los accidentes vasculares cerebrales, que es la principal causa de muerte en las pacientes con preeclampsia severa. La hemorragia cerebral la causa de aproximadamente más del 50% en estas pacientes. La hipertensión sistólica se menciona que está más asociada a accidentes cerebrovasculares que la hipertensión diastólica, ¿sí? ¿Cómo debemos controlar la hipertensión arterial severa? Pues el tratamiento de sostén va a ser a base de antihipertensivos como alfa-metildopa, hidralazina, nifedipino. Alfa-metildopa, dosis de 500 miligramos vía oral cada 8 horas hasta 2 gramos por día. Hidralazina, 50 miligramos vía oral cada 6 horas hasta 200 miligramos al día. Y nifedipino, 20 miligramos por vía oral cada 12 horas, ¿sí? Y bien importante, si detectamos pacientes con reflejos osteotendinosos aumentados o con datos de inminencia de eclampsia, hacer la prevención de las convulsiones con sulfato de magnesio. Bueno, entender que la preeclampsia severa es una urgencia, que estas pacientes
se pueden complicar muy rápidamente. Entonces, las referencias las tenemos que realizar en forma oportuna y la detección, pues en forma más oportuna todavía. ¿Cuál es el tratamiento de urgencias? Pues la hidratación endovenosa, como ya vimos, 250 mililitros en una carga rápida, iniciar dosis de o bolos de hidralacina IV, tener mucho cuidado en el manejo de la hidralacina IV, porque pues en muchas ocasiones, en varias ocasiones se han visto pues errores al manejar la hidralacina IV, ¿no? Entonces estar bien pendiente de la dosis que se le va a administrar a la paciente, porque podemos causar una hipotensión severa y causar mayor problema a estas pacientes. Entonces, 5 miligramos intravenosos repetidos a los 10 minutos, estar vigilando la tensión arterial. En caso de que no descienda, se deben administrar bolos de 5 hasta 10 miligramos, mencionan algunos autores, intravenosos cada 20 minutos, con una dosis máxima de 30 miligramos. Obviamente, después se mantiene el tratamiento de sostén. Y algunos mencionan que también podemos hacer el tratamiento de urgencias en caso de no contar con hidralacina IV, nifedipino 10 miligramos vía oral cada 30 minutos con una dosis máxima de 50 miligramos, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el objetivo? Pues mantener presiones diastólicas entre 140 y 150 mililitros de mercurio y diastólicas entre 90 y 100 milímetros de mercurio, ¿sí? La presión arterial debe ser determinada cada 15 minutos hasta que se estabilice y posteriormente cada 30 minutos, continuando pues con la vigilancia y la toma de TEA cada hora, ¿sí? ¿Cómo se deben prevenir las crisis convulsivas? Bueno, el sulfato de magnesio es el fármaco de elección para la profilaxis de la eclampsia en pacientes con preeclampsia severa e inminencia de eclampsia. No está recomendado en pacientes con preeclampsia leve. Debemos monitorizar la diuresis horaria, los reflejos patelares, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. Y se debe continuar el manejo con sulfato de magnesio hasta 24 horas posparto o 24 horas después de la última convulsión. ¿Cómo hacemos el control de las convulsiones? Bueno, usamos el protocolo de SUSPAN modificado y vamos a hacer una impregnación con 4 o 6 gramos de sulfato de magnesio diluidos en 100 mililitros de solución glucosada al 5% para pasar en 20 minutos. Posteriormente se realiza un mantenimiento con 1 a 2 gramos en solución glucosada para pasar en 24 horas, cada hora un gramo después de la última convulsión hasta 24 horas, ¿sí? Bueno, el manejo conservador de la preeclampsia severa se debe realizar en unidades de segundo o tercer nivel en caso de que vayamos a hacer este manejo conservador. Es un manejo selectivo ya que requiere vigilancia intensiva materno-fetal las 24 horas del día y hacer una interrupción oportuna del embarazo. Y se recomienda que este manejo conservador se realice en embarazos que son mayores de 24 semanas y menores de 34 semanas. ¿Cuándo y cómo vamos a interrumpir el embarazo? Pues el único tratamiento definitivo de la preeclampsia severa es la interrupción del embarazo. Se va a efectuar cuando la paciente se encuentre hemodinámicamente estable y con personal calificado presente, ¿sí? Por todas las complicaciones que se puedan tener. El manejo posparto, el tercer periodo del trabajo de parto, se debe manejar activamente con oxitocina. No debemos utilizar ergonovina ya que incrementa la presión arterial, y en el puerperio inmediato vigilar estrechamente la presión arterial, los síntomas de vasoespasmo y mantener una vigilancia cuidadosa de los líquidos y la diuresis.
Los antihipertensivos deben de continuarse en el periodo posparto, manteniendo pues vigilancia laboratorial de las pacientes, vigilancia de las cifras tensionales, mantener la presión sistólica menor de 160 y la diastólica menor de 110 milímetros de mercurio y confirmar la resolución de las alteraciones multisistémicas de la preeclampsia o pues corroborar que esas pacientes no tienen ninguna otra complicación, ¿sí? Bueno, dentro de las complicaciones maternas de la preeclampsia severa, vamos a ver que se presentan en forma global aproximadamente en el 38% de los casos. En el 1 al 4% de las pacientes vamos a tener riesgo de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, que es una urgencia. En el 2 al 5% un edema agudo pulmonar, 10% de las pacientes se pueden complicar con coagulación intravascular diseminada, el 1%, como ya vimos, desde el 0.5 al 1%, eclampsia, insuficiencia hepática, afortunadamente raro, hematoma hepático, en el 1 al 5% insuficiencia renal aguda y ascitis, en el 1% se pueden complicar con edema cerebral, insuficiencia cardíaca y en el 46%, como ya vimos, es la principal causa de muerte, el accidente vascular cerebral, ¿sí? En el 12% las pacientes se pueden complicar con síndrome de HELLP. Y pues bueno, como conclusión, vamos a tener bien presente que debemos identificar oportunamente a las pacientes con riesgo, que las pacientes deben llevar un control prenatal adecuado, cuidadoso, mantener la educación médica continua y la educación del paciente, y que el tratamiento debe ser estandarizado con una interrupción oportuna del embarazo que puede pues mejorar el resultado materno y perinatal y disminuir en forma importante la mortalidad materna. Bueno, si no tienen ninguna duda, les recordamos que esta videoconferencia está en nuestro canal de YouTube para que puedan ustedes checarla, seguirla e incluso hacer algunos comentarios también en los videos de YouTube. Le agradecemos mucho a la doctora Laura Sosa por esta videoconferencia, que es de total importancia. Y bueno, nos vemos en la próxima videoconferencia, que nuestros calendarios lo pueden checar en nuestro blog de Telesalud Oaxaca o en nuestra página de Facebook, ir checando cuáles son las videoconferencias que vamos a estar transmitiendo durante el mes de febrero. Muchas gracias y que tengan a todos muy buena tarde. Muchas gracias, doctora Laura. Gracias a todos los hospitales.